creo que es una de las entidades culturales en Yecla con una capacidad de proyección en el exterior muy grande y de muchísima calidad. La ambición era ir a Toledo, para que al final quedaran unidas una ciudad con la otra ciudad a través de la excusa de una réplica. Y hay una cosa que la verdad es que apreciamos mucho y es comprobar una vez más, aunque ya lo habíamos comprobado, pero en este caso también, el saber que tenemos una aceptación social importante y que somos capaces de conseguir que se desplazaran un numeroso grupo de personas de aquí de Yecla hacia el patio de armas del Alcázar de Toledo porque tenían ganas de oír a la banda de Yecla, a la banda de su pueblo, allí en este concierto extraordinario. Esto que vamos a hacer nosotros también rompe un poco los cánones y el poder influir en la historia de la cultura musical de un pueblo es un privilegio y eso es lo que estamos haciendo en este momento a través de la banda. Es un sueño hecho realidad que lo vamos a cumplir. El decirle a un compositor holandés que escriba una obra dedicada al Greco desde una ciudad como Yecla supone que todo esto trascienda, no solamente a nuestro entorno más cercano, sino evidentemente trascenderá seguro a las fronteras de nuestro país y saldrá con toda seguridad a otros países donde se conocerá el Greco, donde se conocerá la obra del Greco y donde se conocerá también nuestro nivel cultural y musical y por supuesto pues nuestra ciudad y nuestra cultura. Yecla pertenece a una comarca que a veces no se ha estudiado lo suficiente porque es una zona de tránsito entre la meseta y el levante, entre la comunicación entre la Andalucía oriental y también el levante español. De hecho, ¿por qué Yecla es un pueblo diferente? Indudablemente desde su propia y desde su misma localización. Todos los pueblos están situados en la solana de un monte cuando se encuentran en la falda de una montaña. Yecla no, Yecla está a la umbría. Es decir, ya tenemos, sin ir más lejos, en un hecho de lo más sencillo que ya implica algo diferente. Cuando alguien viene a Yecla, lo primero que puede percibir que es, en primer lugar, que un yeclano habla de forma diferente a lo que en otros lugares vecinos o circunvecinos podría escuchar. Todo eso tiene una explicación y tiene una explicación por ese paso continuo en las comunicaciones durante toda la historia y que ha hecho que se vayan mezclando tradiciones de diversos y de muy diferentes sitios. Eso, ya digo, nos ha proporcionado también una historia peculiar. Yecla fue aduana durante un tiempo, durante todo el siglo XVI. Entonces, como un pueblo que era aduana, era uno de los principales puertos secos que existían para la comunicación ya con el puerto de Alicante. Eso hacía que confluyera gente de muy diferentes lugares y no solamente de la geografía, vamos a decir, española, sino incluso de la geografía europea para que pudieran comunicarse con lo que era Portugal, con Italia, con el norte, con Francia, con el sur de Francia o incluso quisieran pasar ya a la zona de India, ¿no? A lo que iba a ser la zona de India. Pero también por un motivo que tiene una explicación histórica. Era la existencia de una comarca natural que se rompió con una distribución administrativa territorial relativamente moderna, ¿no? Entonces se rompió lo que era el antiguo marquesado de Villena y hubo ciudades como Yecla, Villena o Almansa que son los tres picos de tres comunidades autónomas que se quedaron como una especie de tierra de nadie.
¿Y qué ocurre? Que esa comarca territorial participaba tanto de lo que eran unas influencias de La Mancha, una influencia alicantina, alicantina, valenciana, alicantina, pero de la comarca interior de Alicante y de Murcia. Pero Yecla también es un pueblo emprendedor, y emprendedor porque siempre se ha tenido que nutrir de sí mismo para salir adelante. Es decir, aquí ha tenido que ser a partir del esfuerzo de los yeclanos. Nadie ha querido echar una mano, y entonces el pueblo de Yecla siempre es el que ha salido adelante en el terreno laboral, en todo lo que es su industria del mueble en la actualidad, en lo que es la fabricación, la elaboración del vino, pero también en el plano cultural. Es decir, la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, por ejemplo, es una asociación de aficionados, de aficionados mayoritariamente que porque les gusta algo quieren salir adelante. Y ese es el gran espíritu del yeclano, ese querer prosperar, el ser mejor, pero el ser mejor quizás no por destacar por encima de nadie, sino por ser sencillamente el mejor. Si nos remontamos al año 1974, aquí en Yecla el panorama musical era completamente nulo. No había ningún tipo de actividad musical, ninguno. Un grupo de pioneros, junto con un grupo de antiguos músicos que habían pertenecido a sociedades musicales que existieron en Yecla pero que ya habían desaparecido, se reunieron para intentar formar una asociación. La finalidad inicial, curiosamente, no era crear la banda de música de forma inmediata, era precisamente el poder programar actividades musicales de las que Yecla carecía en ese momento. Se formó la primera junta directiva, encabezada por el que fue nuestro primer presidente, por Luis Chislaque, y a partir de ahí empezó su andadura lo que sería lo que actualmente conocemos como Asociación de Amigos de la Música de Yecla. Eran una veintena, no más, que empezaron su actividad actuando en alguna fiesta popular, como por ejemplo la Feria de Septiembre, y a partir de ahí fue cuando, digamos, se consideró que la banda tuviera una actividad estable. Tuvimos una suerte importante, y es contar con la figura del que fue seguramente el músico más importante que ha tenido Yecla, o por lo menos la referencia como músico más importante que ha tenido Yecla en todo el siglo XX, que fue el maestro don José Ortuño. Bajo su dirección fue desarrollándose esa idea de crear una pequeña escuela, muy precaria, puesto que eran los propios músicos veteranos los que daban las clases de forma altruista, sin ningún tipo de remuneración, a los chavales que en aquel entonces entraron motivados por el hecho de ese aprendizaje que se le iba a dar de música, y sobre todo de tocar un instrumento para incorporarse a la banda. Es muy curioso porque, curiosamente, estas primeras hornadas de músicos, de una forma tan precaria, son una generación de músicos muy importante que ha surgido aquí en Yecla. Muchos de ellos continuaron estudios superiores y muchos de ellos, algunos de ellos, de forma importante, ocupan ahora mismo plazas, por ejemplo, de docentes, de profesores, incluso catedráticos en conservatorios de toda España.
y simultáneamente el ayuntamiento contaba con una escuela municipal de música, con una enseñanza de música que se limitaban a lo que era básicamente piano, guitarra y lectura musical o solfeo. Al final se llegó a un acuerdo, creo que con muy buen criterio, de unificar las dos escuelas. El ayuntamiento pasó a aportar una cantidad económica para el mantenimiento de esa escuela de música, y la gestión de la escuela la llevaba la propia Asociación de Amigos de la Música. Se logró crear una plantilla de profesorado con un plan educativo y además sujeto a lo que fue el Real Decreto del año 1992, en la cual se regulaba el funcionamiento de las escuelas de música, con lo cual se le dio también una cierta oficialidad a lo que fue el funcionamiento de esta escuela de música. La figura de Ángel ha sido una pieza fundamental, seguramente ha sido la figura clave dentro del desarrollo de la escuela y de la banda. Cuando se unificaron las dos escuelas, la municipal y la de la asociación, el primer director fue José Miguel Azorín, que en ese momento era a su vez el director de la banda de música, hasta que al poco tiempo José Miguel sacó una plaza en el Conservatorio de Lorca, entonces se desplazó allí a desarrollar su labor docente. A partir de ahí, quien se hizo cargo tanto de la banda como de la escuela era el que en su momento era el director suplente, que fue Ángel Hernández, que era muy jovencito, puesto que estamos hablando de hace 20 años. Bien, hablo ahora sobre un poco la experiencia mía como director de la banda de música. Empecé hace 3 o 4 años, entonces, bueno, la experiencia que tengo ahora mismo, la verdad es que es un poco todavía mínima si comparamos con los directores de grandes orquestas. Ángel es una persona que tiene unas cualidades innatas para la música. Pertenece a una familia donde sus miembros han habido músicos. Su padre, por ejemplo, sigue siendo músico de la banda y fue profesor en la escuela inicial de la asociación. Una de las cosas buenas que tiene Ángel es que se ha preocupado mucho en formarse, y particularmente como director de banda, que ha sido la ocupación fundamental que ha tenido dentro de la asociación. Él empezó con maestro como José Rafael Pascual Vilaplana, y luego posteriormente incluso cursó durante 3 años en el Instituto Europeo Bandístico de Trento, en Italia. Obtuvo la titulación de director de banda, curiosamente una titulación que no es oficial aquí en España. Se ha sabido rodear de un grupo muy competente, sobre todo el profesorado, que es posiblemente uno de los patrimonios o del mejor patrimonio que tenemos actualmente en la asociación y en la escuela, y con ese grupo de profesores, con esa formación, ha logrado crear porque ha sido una creación propia en conjunto de todos, pero lógicamente al mando de Ángel, crear una escuela que somos ahora mismo un referente en lo que es la educación musical a nivel nacional. Ahora mismo lo que se va trabajando pues siempre son los conciertos que a lo largo del año desarrolla la banda de música de aquí de Yecla, los conciertos como Santa Cecilia, Festival de Bandas, etcétera, todas las actuaciones que se llevan a cabo de pasacalles, pues siempre se hace un trabajo pensando en sacar el mayor partido posible de los músicos que tenemos en la banda, que la mayoría son amateur.
la labor de Ángel como director de la escuela y como director de la banda está ratificada por todos los estamentos de la asociación, por los alumnos, por los padres de alumnos, por los socios, por los profesores fundamentalmente. La verdad es que es incuestionable lo que Ángel ha hecho como director de banda y como director de la escuela. Aprovechando la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del Greco, pues elaboramos desde la Casa de Cultura, con el apoyo de la Concejalía de Cultura, evidentemente, pues elaboramos un programa que nosotros llamamos Regreco 400, porque a nuestra colección le llamamos Regreco, por aquello de que son réplicas del Greco, ¿no? Y ese Regreco 400, pues debía de tener una serie de actividades que se concibieron en dos líneas. Una línea era lo que nosotros llamamos desde el regreco, es decir, desde el propio marco expositivo, con talleres que hemos venido organizando, recitales, conferencias, etc. Y luego otra variable, o otra línea, mejor dicho, no variable, línea, que era hacia el Greco. Entonces queríamos salir de la ciudad con la excusa de que tenemos una colección que, aun cuando sean réplicas, no deja de tener su importancia, en cuanto que, bueno, son buenas réplicas. Entonces, pues, esa línea la tenía muy clara. Solo fue a hablar con Ángel Hernández Azorín y lo vio mucho más claro que yo, ¿no? Entonces, la idea era montar un programa que él elaboró de manera muy exquisita para poder hablar de la figura del Greco y de la obra del Greco. ¿Pero dónde? ¿En Yecla? Pues sí, lo pondremos como concierto extraordinario, pero no. La ambición era ir a Toledo, para que al final quedaran unidas una ciudad con la otra ciudad a través de la excusa de una réplica. Surge también la posibilidad de hacer una programación en torno a la figura del Greco con motivo del aniversario, de la promoción del Museo de Réplicas, y se baraja la opción de poder hacer una obra original y compuesta exclusivamente para este evento, ¿no? Para este programa y para este concierto. Ha sido un hito importante, no solamente el estrenar una obra de encargo, que se le encargó a un prestigioso compositor holandés, en este caso Alexander Komitas o Ed de Boer, que hizo una obra inspirada en el cuadro del Entierro del Conde de Orgaz, pero también es porque ese encargo lo hizo pensando en nuestra banda de música y dedicada a nuestra banda de música. Y pues todo va un poco de la mano. En ese momento vuelvo a contactar con Ed de Boer para decirle esta idea, para comentársela y le pido si él estaría dispuesto, ¿no?, a hacer esta obra y las características y todo esto. Él en ese momento no conocía prácticamente nada sobre el Greco y el cuadro en sí, el Entierro del Conde de Orgaz, que es la idea básica de la obra, pues tampoco la conocía prácticamente. Entonces empieza a investigar un poquito, empieza a leer algunos libros sobre la figura del Greco y sobre el cuadro en concreto, e inmediatamente después ya me responde y me dice que la idea le parece genial y que si todo iba como correspondía en cuanto a... nosotros tenemos que hablar aquí con la administración, con el ayuntamiento, tenemos que ver las formas de financiación de la obra, pues al final tiramos para adelante y la verdad es que fue creo que una de las ideas más acertadas que hemos hecho artísticamente y musicalmente en los últimos años.
Bueno, Domenico Teotocópulos, conocido como el Greco y conocido en su época más como el Griego y el Griego de Toledo, pues es un personaje que se nos ha mostrado en el último siglo como un artista y un pintor que representaba el máximo del quehacer español del siglo de oro y que representaba, bueno, el comienzo de una escuela de pintura española. Bueno, pues el Greco viene con una experiencia personal de una pintura de tradición griega. Después ha sumado, diríamos, una experiencia veneciana, de colorista veneciana, y después una experiencia, diríamos, de la Roma, en la que se acaba de morir Miguel Ángel. ¿Qué es lo que representa el Greco de pronto cuando llega, cae como un meteorito en España? Bueno, pues lo que se hacía en España era pintura. O sea, era algo que se reconocía como pintura. El Greco hace primero unos cuadros enormes, mucho más grandes, digamos que casi de tamaño natural, en lo cual se puede uno identificar con los personajes que tendríamos casi como un otro que tengo más allá de lo que sería el plano del cuadro o del marco de un cuadro o de un retablo. Con una capacidad de sugestión, diríamos, naturalista, de aparecer como ficción de la realidad. Por lo tanto, que yo pudiera establecer una relación con las figuras que yo tengo delante como si fueran verdaderamente reales, porque tienen un color natural, tienen una gestualidad, no de muñeco, sino como personajes de carne y hueso y hasta cierto punto con actitudes, con una relación incluso psicológica con el espectador. Cuadros que tienen en cuenta también la posición del espectador, o sea, que tienen en cuenta que hay un interlocutor con el cual se tienen que dirigir, ¿no? Y ahí siempre hay elementos en los cuadros, incluso el Jorge Manuel Niño en el Entierro del Señor de Orgaz, que me está señalando, que está hablándome directamente. No es algo que esté ajeno al espectador, sino que está estableciendo una relación, una interrelación, diríamos hoy, como si tuviéramos una posibilidad de hablar o modificar la ficción. Entonces, yo creo que eso es la capacidad, diríamos, de representar las cosas como son, y las cosas desde un punto de vista físico y desde un punto de vista psíquico. La capacidad, diríamos, de asombro y al mismo tiempo de mantener la idea de que eso es la creación de un individuo, porque maneja el pincel con gran soltura y, por lo tanto, me está constantemente señalando que eso no es la realidad, que no es un espejo, sino que es algo que ha hecho la cabeza de un señor y la mano de un señor, que deja una huella continua a través de la pincelada sobre un lienzo. Es decir, que esa doble idea de aparentar la realidad y al mismo tiempo de decir, no, sí, pero esto lo he hecho yo, y por lo tanto yo soy el gran artista, es lo que está dentro, diríamos, de la vocación del Greco, que obsesivamente deja una firma en sus cuadros, que obsesivamente, diríamos, formula una tipología de personas, unos tipos de santos que son perfectamente reconocibles como del Greco. Es decir, que cuando se identifica un cuadro como del Greco es porque tiene unos seres humanos o unos seres sobrenaturales de un tipo específico, tienen un color específico, tienen un grado de naturalismo específico y tienen, diríamos, una huella de la mano a través de la huella que tiene un pincel sobre la superficie del cuadro, ¿no? Crea esa especie de fotografía y al mismo tiempo señalando que no es una fotografía, no es un espejo, sino que es algo que ha hecho un individuo con un pincel y una cabeza detrás del pincel, ¿no? Bueno, pues en principio la colección de réplicas del Greco que se ubica en el museo, bueno, es una sección dentro del Museo Arqueológico Municipal, y aunque nosotros le llamemos Museo de Réplicas del Greco por el hecho de darle una unidad en cuanto a expositiva, realmente es una exposición permanente. Esa exposición, que la compone 73 lienzos, réplicas del Greco, y que realizó Juan Álvarez Rosas entre 1932 y 1953, desde sus orígenes estuvo concebida para itinerar por el mundo. Porque él estuvo, él estuvo en México viviendo, y en una de las ocasiones que visitó una exposición en Nueva York en torno a la cultura española, se hacía mucho hincapié en la leyenda negra, la Inquisición, ¿no? Y se veía esa España
ese España oscurantista, ¿no?, de la Inquisición. Y él parece que, cuentan, ¿no?, que parece que eso le provocó tal desazón que decidió, era un buen pintor antes que copista, ¿no? Él fue discípulo de Sorolla, por ejemplo, ¿no?, y tenía pues muy buenas maneras como pintor, ¿no?, como un pintor que no se iba a dedicar a las réplicas. Pero por lo visto aquello le espoleó de tal manera que decidió pues ir copiando al Greco, que era su autor favorito, ¿no?, con la idea de conformar una colección que pudiera luego expandirse visitarse o recorrer la buena parte del mundo, para un poco lavar esa imagen de España, ¿no?, esa imagen de la historia negra, ¿no?, de la leyenda negra, mejor dicho. Y bueno, pues al final acabó recalando en Yecla en 1974. Aquello fue un acontecimiento en esta ciudad. Yo tenía entonces pues 13, 14 años y recuerdo en la Casa de Cultura Antigua, en la calle San Antonio, ya que era un chorro de gente visitando aquello porque era espectacular. Imaginaros Yecla en 1974, es decir, pues eso, el salto que hemos dado desde las infraestructuras culturales, deportivas, etcétera, etcétera, y de mentalidad sobre todo, ha sido grande, ¿no? Y aquello fue un auténtico acontecimiento con el Marqués de Lozoya, aquello fue todo. Y a partir de ese momento empezó a plantearse la adquisición de la obra, que hasta 1979 no se produce, entre 1979 y 1980. Y a partir de ahí se monta una exposición permanente que, bueno, con mejor o peor criterio, pues ahí estuvo, ¿no? Un poco, no arrumbada, pero un poco dispuesta de una manera quizá a lo mejor poco apropiada de un punto de vista museológico, ¿no? Hasta que en el año 2006 pues decidimos darle un cambio y organizar la exposición pues un poco marcando la temática fundamental en la obra pictórica, ya no del Greco fundamentalmente, del copiado, ¿no? Así pues tenemos un ámbito que es la mariología, la vida de Cristo, la vida de los santos y luego acabamos con la retratística. When I was 9, my mother bought a small electronic organ for the family. So I had my first music lessons, and then it turned out that I was making very rapid progress. So one day, the director of the music school came to the house of my parents and asked my parents, please, would you be so kind to buy a piano for your son? Because it's better for him to have piano lessons. And my parents bought a piano and I made good progress. And then my piano teacher one day, he said, now you are studying music. It's written on pages, music notes, you know about it. But it's also possible to write music notes yourself. I hadn't thought that it was possible. And he invited me to try out to write my own music notes. So I did, and that actually was the start of composing. Todo surge en el momento en el que yo decido intentar participar en el concurso de directores de Kerkrade, una ciudad holandesa en la cual pues cada 4 años se celebran los mundiales de bandas de música. Y nada, eché la inscripción y me seleccionaron para participar en este concurso, y una de las obras que se iban a realizar en el concurso era de Alexander Komitas, que era su tercera sinfonía para banda. Y él estaba en este concurso, entonces durante los ensayos previos, durante la primera selección del concurso, pues tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de intercambiar ideas en cuanto a la obra que había que estrenar en ese momento, y a partir de ahí pues surge esa primera toma de contacto con este compositor. Me pareció una
como compositor excelente, aunque ya conocía obras suyas, pero también como persona. Creo que en ese momento captó mi atención por la sencillez y la modestia y el encanto que tenía como persona. When we were in the Museo de Replicas, I felt it was a grandiose feeling. It's one of the things. It's a big painting, and a lot is going on it. So that's the first impression: is wow, this is really something grandiose. And then it is also very moving, I think. What you feel, for instance, when you look at the face of Saint Augustine, and how, the way he looks at the deceased Conde Dorgas, what you see is love, and devotion, and good care, and so this whole picture expresses, let's say, divine love from the heavens to the earth, and. Well, that's something that's really touching. Es uno de los cuadros que más me ha impactado siempre del Greco desde la primera vez que lo vi, que fue siendo yo muy pequeño y ya me impactó en ese momento y he tenido siempre una relación un poco especial con él. Bueno, esta copia moderna del entierro del señor Dorgaz, porque era señor y no conde cuando sucede el milagro de que bajaran a enterrarlo por sus obras buenas San Agustín y San Esteban, pues es un poco, sobre el punto, el gran cuadro del Greco. Por un lado, por su enorme tamaño. En segundo lugar, por su capacidad de retratar a los contemporáneos toledanos, y sabemos que pues, la gente iba por las tardes, en lugar de ver la televisión, pues se iba a ver el cuadro y a entretenerse viendo lo que tenía delante de los ojos. Y evidentemente hay montones de cosas que pueden servir, diríamos, de objeto de interés visual. Y al mismo tiempo, diríamos, la capacidad de imaginar elementos que son invisibles, porque nadie ha visto el paraíso, nadie ha visto el cielo, y bueno, hacer que nos lo podamos creer. Capacidades que tiene el Greco, ¿no? El pintar como retratista el mundo real, el mundo natural, pero también imaginar y casi diríamos retratar de una forma verosímil, mucho más bella, el mundo que nosotros nunca veremos, o que si vemos, pues no podremos contarlo, porque no regresaremos a este mundo, ¿no? Sea el infierno, o sea el paraíso, o sea el purgatorio. One of the reasons why it's very special for me personally is that I very much like to write compositions based on spiritual themes, so to speak. And very special for me also was a few years ago, I was requested to write a piece to commemorate a young euphonium player. He was a member of a fanfare orchestra in Holland, a very good fanfare orchestra. And he had suddenly died in his bath, so it was a big tragedy. And then his parents asked me if I could write a composition to honor him. And they would like me to write a piece in such a way as to make clear that life continues after death, which is exactly how I think about it. And, so it happened in my life a few times that I got the
good fortune to write about this subject, which is very dear to my heart. And also this composition deals also with life after death, and in a way that is very positive, very uplifting for the soul. Él inmediatamente se pone a investigar y a plasmar una idea, ¿no?, de lo que puede ser la obra a partir del cuadro en general. Una vez que empieza a adentrarse un poquito más y a conocer el autor y la obra, pues empieza a entrar en pequeños detalles. En todo momento, él me va enviando pequeños bocetos de la obra y, evidentemente, la primera idea general para consultarla conmigo y a ver qué nos parecía. Y bueno, la verdad es que desde el comienzo él tenía clarísimo cuál era el camino a seguir en cuanto al desarrollo y a la composición de la obra. We live in modern times, so as a composer you have a lot of choice of material to choose from. And my choice in the past has been to basically to stick to tonal music, so not write musica marciana, as they say it, but tonal music, so that it's easier for people to relate to it. But then, of course, there are many possibilities to use within tonality. You can think of Mozart and Beethoven, but also of music of Shostakovich and Benjamin Britten, which is basically also tonal. And I have a very great admiration for, in particular, these two composers, Shostakovich and Benjamin Britten. So I investigated their music very well and took some elements which I liked into my own music. Él me pregunta por las características de nuestra banda y yo le mando una relación de ya no solamente de instrumentos, sino de personas que pueden estar dentro de la banda, la cantidad de músicos. Y esto es una parte importante también. De hecho, él cuando escribe la obra, la escribe un poco a nuestra medida, dentro de las posibilidades que también le ofrece la idea que él tiene sobre la obra. In this particular piece, I use a particular mode, which it's a church mode. It's you have ancient modes from medieval times, which are not like the normal tone scales that we are used to today. And this particular mode is called the Lydian mode. And well, for the people who understand the techniques, the fourth note of the scale is higher than the normal major scale. The fourth, which is not, but which is higher, the exalted fourth. So you have all of them here. This is the lower seventh. And here you have the fourth, which is higher than usual. So this is an illustration of one of the things about the tone material. There is also a scale which I use is the natural harmonics scale. When you add the natural harmonics, you get another scale, which is basically like the Lydian scale. And now you get the real ending. Now, I can't play it, but but it's different tempi. This is difficult for the orchestra, but here you have the F sharp. So it goes into the other direction. It is used too, because the harmonics, that's nature. And nature, that's the universe. And that's a way to express well, but heaven and earth, so to speak. El momento en el que yo
cojo entre mis manos la obra por primera vez, porque hay un proceso, evidentemente, desde que yo cojo la obra por primera vez y la traslado a los músicos. Estamos hablando de un proceso aproximado de un mes y medio, dos meses, en el cual yo durante esos meses empiezo a trabajar la obra, empiezo a ver los detalles, el porqué, a estudiarla, a analizarla. Porque los directores en nuestro trabajo nos dan un código, que son unas notas musicales, unos papeles, unas estructuras, y ese código lo tenemos que descifrar. Una vez que lo desciframos, tenemos que hacerlo nuestro e intentar que los músicos lo comprendan y después pues, que lo interpreten desde el punto de vista del director. Lo que más quizás no, nos pudo costar el conseguir un resultado final fue la cuestión de la instrumentación y darle un nexo de unión a todo el proceso compositivo y estilístico de la obra, desde el comienzo hasta el final, teniendo en cuenta que es una obra de más de 20 minutos de duración, y crear un interés con esto es complejo, pero bueno, Eduard es un compositor con una gran artesanía a la hora de realizar este tipo de proyectos, y creemos que, yo personalmente creo que lo consiguió. Asentar todas las obras, sobre todo la obra del estreno, y liberarnos un poquito de esos nervios que siempre causan pues, la primera vez que se interpreta una obra en un concierto. De esta manera podemos afrontar el concierto de Toledo con mayor tranquilidad y nos podemos permitir pues, dedicarnos también a cuestiones quizás más musicales y artísticas y no tan técnicas, puesto que el concierto de hoy se intentaba ajustar técnicamente al máximo. La música ha fluido también de forma espectacular, sobre todo en aquellas obras que tienen más rodaje, como la obra de la Suite Helénica o en el Zoco Toledano. Quizás también a la parte del estreno del entierro, pues había momentos muy, muy bonitos de música, además de la cuestión técnica. En este caso, pues tenemos la ventaja también de que al estar el compositor en los últimos ensayos, también pues vamos a tener ese punto de vista del compositor y eso al final, pues el resultado es espectacular. Thank you.
sinfónicas suelen ser profesionales, es decir, todos los músicos tienen, se dedican a eso. En las bandas, la mayoría de bandas son músicos amateurs, es decir, desde el que está trabajando en un banco hasta que el que es albañil o trabaja en una empresa de muebles, y su ocio lo dedica a ensayar de vez en cuando con la banda y a trabajarse los papeles dentro de, de sus niveles. En las orquestas son profesionales, evidentemente, y tienen un caché. En nuestro caso, pues el caché es intentar que no nos cueste dinero todo esto y cubrir gastos de todo lo que hacemos y bueno, intentar mostrar la labor de gente que ama realmente la música. Anoche hablaba con los músicos porque ayer fue un ensayo bastante duro y les agradecía el esfuerzo que están haciendo porque quitan muchas horas, muchos minutos, muchos días de familias, de amigos y cuando generalmente uno se va un viernes a pasear con la familia o a cenar con los amigos, los músicos están ensayando y resulta que venían de trabajar, es decir, han salido a trabajar a las 9 de la noche y a las 10 menos cuarto están ensayando hasta las 12 y pico. Good. Yes. Bravo. It was a wonderful experience for me. It's a very special moment to hear for the first time a composition which you only have heard in your head. It is always important to know if what you write on paper is correct, if the conductor understands what you mean, if it's clear, if the players understand. So it is a crucial moment every time when a new composition is played. And every time it is important to discuss with the conductor, so now with Angel, about it. En este caso le sorprendió gratamente pues que no siendo una banda profesional, sino que es una banda absolutamente amateur, con gente aficionada, pues el resultado que se consiguió de la obra creo que fue lo suficientemente satisfactorio para él y creo que al final, no para él, sino para el público y para los músicos y personalmente también. One of the things I like very much here is that we can discuss everything and it feels very warm and safe and the result is always that we, the conductor and I, we come together. A lo largo de la semana de ensayos donde él asistió, se hicieron pequeños cambios en algunas cuerdas para facilitar el trabajo de algunas familias de instrumentos. Recuerdo una parte compleja técnicamente de la cuerda de clarinetes, donde se hicieron algunos pequeños cambios. I did make a change in the score. It was also because Angel, it helped Angel and the orchestra. There is a section in the composition where the first and second clarinets they play. I wrote in the score something very fast and very virtuosic, and not everyone in the first and second clarinet sections can play it. So Angel, the solution of Angel was that only the first players played what I wrote and the other players did not play. And so I wrote something extra for the other players of this section, so they have something which fits the whole and it's not so difficult. So it's better.
it's better for this orchestra. Of course, if an orchestra with only professional clarinets would play it, they could all play the very difficult notes. But when in the situation when it is not, it's better to write something else. This is only natural. It happens all the time. But, you have an idea in your head, then you hear it in reality, and some things are the same, some things are not the same. And it can be that the conductor does something that I didn't intend. It can be that I made a mistake in the score. There is always something. Los cambios instrumentales que se realizaron, tanto técnicos como armónicos o tímbricos, aportaron una personalidad a la obra dentro de lo que fue el estreno del Alcázar que seguramente pues le enriqueció, ¿no? y creó un ambiente muy especial que se generó en ese momento y en ese lugar que fue el patio de armas del Alcázar de Toledo. El Alcázar se tiene noticia de su existencia desde época romana. Fue el pretorio romano, siglo III a.C., año 240, y a partir de ahí este lugar en el que se encuentra hoy el Alcázar de Toledo ha sido permanentemente ocupado y además con carácter defensivo. Luego se convirtió en fortaleza árabe y a continuación pasó a manos cristianas aproximadamente a partir del siglo XI. En el siglo XV, el emperador Carlos I de España, V de Alemania, traer a Toledo su corte y decide construir un edificio que sirva para alojar a esa corte. Lo que hace es, en ese caso, derruir todo ese conjunto que formaba o que conformaba el Alcázar medieval y construye un palacio, pues como podemos ver, de corte renacentista, donde destacan fundamentalmente la existencia conjunta de hasta cuatro órdenes arquitectónicos. Ha sido destruido en varias ocasiones, siendo la última la que ocurrió, la destrucción ocurrida con motivo de la Guerra Civil de 1936, en la que el edificio pues, fue prácticamente derruido. Se decidió su reconstrucción y respetando los estilos y la forma constructiva existente hasta entonces del Alcázar de Carlos V, pues se ha recuperado, como pueden comprobar, esta arquitectura de la que hoy el patio de armas es testigo y es quien acoge a la celebración de nuestro concierto. Y el año 2005 fue cuando se decidió que el Museo del Ejército, que estaba en Madrid, se trasladara a Toledo y hacer aquí el Museo del Ejército. Y podemos decir que en estos cuatro años hemos superado 1,5 millones de visitantes. Ahora mismo es el museo más visitado de la red de museos estatales de España. Y cuando me propusieron a mí que ese estreno se hiciera en el museo, pues yo para mí me pareció una idea genial y desde el primer momento dije que adelante, que era una cosa para nosotros, qué mayor honor que poder estrenar esa obra aquí en el patio de este Alcázar Imperial.
La acústica del patio de armas nos sorprendió en el sentido de que tenía una reverberación en algunos momentos algo excesiva y además una reverberación que tenía una fuerza en los agudos especialmente que provocaba en algunos momentos algo de estridencia. Esto para algunas obras de las que llevábamos en el programa era beneficioso y en cambio para otras era bastante perjudicial. En el caso de la obra del entierro del conde de Orgaz nos vino estupendamente esa acústica porque Edward pensó que esta obra lo ideal sería que se estrenara dentro de una iglesia. La acústica del Alcázar y la acústica de una iglesia son muy similares por esa reverberación. Con lo cual, para la obra del entierro de Orgaz, la acústica del Alcázar de Toledo fue excepcional. Ya no solamente la acústica, sino la situación, porque había determinados elementos dentro de la obra de instrumentos solistas que describían determinados personajes del cuadro que tenían que salir de escena. Y en el Alcázar, precisamente, tuvimos la suerte que en la parte trasera de la banda el Alcázar tenía unos arcos elevados donde los solistas pudieron situarse y el efecto visual y acústico del estreno de la obra fue genial y fue estupendo y dentro de la idea básica del compositor, con lo cual eso también nos benefició. El estreno en Alcázar de Toledo fue el momento más significativo para nosotros y el haberla interpretado en un preestreno hizo que en el Alcázar adquiriera otro grado de madurez. Ya no solamente se entiende la obra muchísimo mejor por parte de los músicos, sino que esa tranquilidad técnica a la hora de realizar algo, pues te da también un mayor grado de disfrute de la obra. Me gusta muchas veces comparar el tema de la música con el vino. Todo el proceso que lleva el vino lo lleva la música en cierta manera. La recolección, que podría ser el estudio de la partitura, el trabajo previo, luego la maduración de esa uva, después el reposo. Incluso depende del tipo de vino, pues hay que dejar ese reposo durante meses en barrica para que adquiera un sabor especial, y con la música pasa un poquito lo mismo. Una vez que se estrena una obra, muchas veces es conveniente dejarla reposar durante un tiempo y retomarla quizás a los 6 meses, al año, incluso a los 2 años, con otro punto de vista, con otras experiencias personales, y eso quizás dentro de un tiempo pues también nos haga valorar de otra manera, evidentemente, la obra en sí y y esa experiencia, ¿no?, que sucedió allí en el Alcázar de Toledo. La música ha sido nuestro hilo conductor, nuestro medio para acercarnos y emocionarnos con los grandes hitos del arte y la cultura española, y con la música en este Toledo imperial. Disfruten, emocionense con la música, con la pintura. Alabemos nuestra cultura y marquemos el camino para ser un pueblo digno de ella. Y tengan presente las palabras con las que nuestro director, don Ángel Hernández Azorín, ilustra la idea que ha guiado el programa escogido para esta tarde. La música es la pintura de nuestro lienzo auditivo, como la pintura es la música que se dibuja frente a nuestros oídos. Maestro,
cuando quiera. Buenas noches. Del griego aquí, lo que encerrar se pudo, yace. Piedad lo esconde, fe lo sella. Blando le oprime, blando mientras huella zafir la parte que se hurtó del nudo. Creta le dio la vida y los pinceles Toledo. Mejor patria donde empieza a lograr con la muerte eternidades. Everyone will know the feeling that when you write, when you create something yourself, that it's like a, your child, like a, like your own baby. So you love it. And when you write a composition, you give it to someone else. You give your child to someone else, and you hope that this someone else will take good care of the child. And well, the Banda and Angel certainly took very good care of the child, so I'm happy with that. Es complicado pensar en nada más que no sea qué es lo que ha sucedido durante todo el concierto. Y cuando digo esto me refiero a que se hace un análisis rápido de todo el proceso que ha habido musical, es decir, posibles errores que hayan sucedido, si los tiempos no han ido como yo hubiera querido, las sensaciones de autocrítica total. Hasta que no van pasando minutos, van pasando horas, incluso días, no eres consciente de lo que realmente ha sucedido en ese momento. Incluso para mí, si el concierto duró hora y media aproximadamente, mi sensación es de que estuve 5 minutos encima del escenario. La palabra que se me pasa por la cabeza de todo el proceso este es satisfacción. Satisfacción por haber conseguido y haber logrado un objetivo artístico, pero que es algo más que un objetivo artístico, es un objetivo social también, un objetivo cultural y un objetivo promocional, porque se han conseguido muchas cosas a través de este y se conseguirán, porque todo esto dará pie, con toda seguridad, a que se conozcan muchas cosas culturales de nuestra ciudad, que era uno de los objetivos también, el
el decirle a un compositor holandés que escriba una obra dedicada al Greco desde una ciudad como Yecla supone que todo esto trascienda, no solamente a nuestro entorno más cercano, sino evidentemente, como ha sucedido en el Alcázar de Toledo, trascenderá seguro a las fronteras de nuestro país y saldrá con toda seguridad a otros países donde se conocerá el Greco, donde se conocerá la obra del Greco y donde se conocerá también nuestro nivel cultural y musical y por supuesto pues nuestra ciudad y nuestra cultura. I feel wonderful. Yes, it has been a great experience. I would like to express my deep feelings of gratitude for everything, for the opportunity to compose the piece, for the invitation to come to Yecla with my wife Maike, and for all the hospitality and friendship that I've felt, and for the good care that was taken of my composition and the wonderful performance of tonight. That's the ending of the piece.